aquí estamos en el Centro Cultural Ramón Centenero de Archena, donde se va a producir en breves instantes una jornada, como pueden ver, una jornada técnica agroalimentaria. Y aquí tenemos las dos personas que han hecho posible que se pueda llevar a cabo aquí en Archena. Por un lado tenemos a Andrés Luna, concejal del Ayuntamiento de Archena. Buenas tardes, Andrés. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y a Jesús López, de Cajamar, del Departamento Agroalimentario. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Bueno, Jesús, ¿cuál es el objetivo de esta charla aquí en Archena? Bueno, el objetivo principal de la charla es poner en conocimiento del sector toda la investigación que se está haciendo relacionada con lo que se nos va a avecinar con el cambio climático en la fruticultura del área mediterránea. Nosotros entendemos que en Murcia somos una región que por nuestra climatología vamos a ser de las primeras que va a tener estas dificultades en cuanto a la producción de cierta variedad de fruta de hueso. Y el motivo de esta jornada, pues, es dar a conocer al sector, a los agricultores y a todos los técnicos de todas las empresas agroalimentarias de la región, pues todas las investigaciones que se están haciendo para paliar y mitigar los efectos que va a tener el cambio climático en la producción de fruta de hueso. Bueno, y Cajamar es un agente activo para los agricultores, ¿por ese motivo de organizar la charla? Sí, bueno, mira, Cajamar, nosotros tenemos, además de ser una entidad financiera, por lo que la mayoría de la gente nos conoce, el sector agroalimentario nos conoce por algo más. Nosotros tenemos un valor añadido, y es que colaboramos con todo el sector, con los dos centros de investigación que tenemos propios, uno en Almería y el otro en Valencia, pero el sector los tiene altamente reconocidos. Entonces nosotros lo que hacemos es investigar para que la parte de los productores hortofrutícolas no tengan que realizar esa inversión, y nosotros creemos que tenemos que devolver a la sociedad parte de lo que la caja gana en la red de sucursales. ¿Qué hacemos? Pues hacemos esto, nosotros gastamos el dinero, invertimos en esta investigación y luego pues la ponemos en valor a través de esta serie de jornadas. Estas jornadas son habituales. Cada vez que hacemos una, lo hacemos con uno de los temas de actualidad, de máxima actualidad, y ahora pues hemos comenzado el ciclo de lo que es pues el efecto del cambio climático. Bien, pues muchas gracias, concejal. ¿Qué significa para Archena que se haga este tipo de charlas aquí? Hombre, para nosotros la verdad que es un honor que la Cajamar haya pensado en Archena como municipio para acoger esta jornada. Es un honor, como he dicho, y un placer tener aquí a muchos agricultores de la región, no solamente son de Archena, sino de toda la región, y un lujo por los especialistas que vienen para dar las ponencias en la materia, y ahora se verá. Entonces, para nosotros es un placer, y le damos las gracias a Cajamar, concretamente a Jesús, por haber pensado en Archena para hacer esta jornada. Podemos decir que Archena sigue teniendo también gran dependencia en la agricultura, no solo el turismo. ¿La agricultura tiene un peso importante? Sí, por supuesto, hay que recordar, y concretamente esta jornada hablan de la fruta de hueso. Hay que recordar que Archena y los archeneros tienen mucha relación con la fruta de hueso, concretamente con el albaricoque. Archena siempre ha sido la mapa, se ha dicho que era la mapa del albaricoque, ahora si no es la mapa, pero sigue siendo los agricultores archeneros. Hay que recordar que Archena no tiene mucho término municipal, pero muchos agricultores archeneros tienen muchas tierras fuera de lo que es dentro de otros municipios que cultivan, y por tanto producen albaricoque y otro tipo de frutas de hueso. Archena no solamente produce, comercializa, fabrica. Había antes muchas fábricas, sobre todo de albaricoque, pero ahora, bueno, por la crisis y otras circunstancias, pues hace que cada vez ya no hay fábricas, pero sí hay exportadores de frutas, que eso todavía es importante en Archena. Archena, sí, aunque sea turística, sigue siendo eminentemente agrícola.